queridos hermanos, mi nombre es Luis Montores, yo persevero en la renovación carismática católica en el Espíritu Santo y pertenezco a la comunidad de Playas Macuspana de la diócesis de Tabasco. Es para mí un gusto estar hoy aquí con ustedes compartiendo y pues quisiera también agradecer a mi hermana Cris por habernos invitado a compartir con ustedes. Y vamos a compartir sobre la vida de un gran santo, que para mí pues es un gran ejemplo para todos nosotros creyentes para buscar esa santidad, como lo es San Francisco de Asís. Pero ¿quién fue San Francisco de Asís o qué hizo San Francisco de Asís? Entonces vamos a hablar un poco de la historia de Francisco de Asís. Él nace en el seno de una familia rica, su padre era comerciante, él comerciaba con Francia y su madre provenía de familia noble. De hecho, él, aunque su nombre verdadero, su nombre recibido por el bautismo, fue de Giovanni o en español Juan, como su padre comerciaba con Francia, le apodaban el Francesco, o lo que quiere decir también el francés o el francesito. Tanto él como su familia querían para él que él fuera caballero. Y uno de los requisitos para ser caballero era ganar una cruzada. En ese momento había una disputa entre las ciudades de Perugia y Asís, y San Francisco se ve involucrado en esta revuelta. Él es encarcelado, este encarcelamiento dura un año, pero ese año de encarcelamiento le ayuda mucho para crecer y madurar espiritualmente. Durante ese lapso también se enferma y en ese lapso de tiempo escucha una voz que le habla y que le dice, le hace una pregunta: ¿a quién es mejor servir? ¿Al amo o al siervo? Buscando más una respuesta más grande a esta revelación, San Francisco, después de que es liberado de un año, regresa a su ciudad natal. Y en una de esas ocasiones se encuentra en una de las iglesias de San Damián, contemplando frente a la imagen de un Cristo. Entonces escucha una voz que le habla y le dice: Francisco, necesito que reconstruyas mi iglesia porque está en ruinas. A diferencia de muchos de nosotros, quizás San Francisco tomó esto literalmente, muy literalmente, y su respuesta fue ir a donde su padre, tomar todo, tomar las telas, vender todo y entregarle el dinero al sacerdote de aquella iglesia que necesitaba muchas reparaciones. Claramente, pues a su padre esto no le gustó, inclusive llevó a San Francisco ante el obispo de Asís para que él no pudiera heredar de ninguna forma. A San Francisco pues no le importó mucho, ya que se estaba despojando de todos estos bienes materiales y se despojó de todo. Entonces dedicó mucha parte de su vida a trabajar en hospitales, a reconstruir iglesias. Una de las iglesias que reconstruyó fue la que se conoce como la Porciúncula. Entonces, a raíz de este estilo de vida que empezó a llevar Francisco de Asís, muchas personas también fueron llamadas y fueron siguiendo a Francisco de Asís. Unas personas les agradaba el estilo de vida que llevaban y a otras no tanto. En todo esto, emprenden un viaje San Francisco a ver al Papa para que él aprobara este estilo de vida. El Papa, pues en un principio estaba también adverso a todo esto, pero le dice a San Francisco que había tenido sueños en días anteriores en los que veía a un hombre igual a él, en los que con su cuerpo sostenía los pilares de la Basílica de San Miguel de Letrán. Entonces, él vio esto como una revelación, y es así como autoriza el estilo y la forma de vivir de San Francisco de Asís. Entonces, Francisco de Asís es fundador de la Orden Franciscana y también de la Orden de las Damas Pobres, o conocidas también como las Hermanas Clarisas. San Francisco de Asís también tuvo los estigmas, recibió los estigmas de nuestro Señor Jesucristo en un momento que ayunaba durante 40 días como preparación de la fiesta de San Miguel Arcángel. Y también San Francisco de Asís es conocido como el patrono de los animales y de los veterinarios. Entonces, para mí pues es muy grato compartirles acerca de Francisco de Asís, porque creo que es un claro ejemplo que debemos de seguir nosotros cristianos en la búsqueda de nuestra fe, en dejarnos de tanto lo material y buscar más lo interior, el amor al prójimo. Entonces, amados hermanos, la verdad que pues es una alegría poderles compartir acerca de un poco de San Francisco de Asís. La verdad que a mí es un santo que es uno de mis favoritos, y pues a ustedes igual les invito a abundar más en la historia de San Francisco de Asís y pues tomarnos a él también un amigo en nuestra vida y la búsqueda por nuestra santidad. Pues les invito a que se sigan viendo todo el contenido que se comparte aquí en el canal de mi hermana, que se suscriban y pues que tengan un excelente día. Dios les bendiga. Paz y bien.